hacer. Se nos habló el segundo.
le resto agua. Bueno,
hacer. Y nomás a eso, y salimos y nos vinimos para acá. No sé cómo lo ve usted. Hay que consultarlo porque, con el, pues supuestamente, el que va a venir a traer lo que les vamos a ofrecer, no sé si va a estar. Yo no sé si no puede querer, si acaso no se hiciera pues todo. A ver si me puede otra vez. Ya hablamos, tenemos un cierto tiempo y ya más tiempo, no sé si nos vaya a echar. Y es requisito indispensable acudir un día previo a la boda. ¿Con qué objeto? Precisamente, o sea, por lo que está comentando el compadre, detallar, ponernos de acuerdo y no andar al rato a tirar el melón donde quiera, sino quedamos y pues de una vez que quede asentado bien y pues a darle para adelante. O sea, desgraciadamente uno por no estar pues en la comunidad, o sea, no ha podido acompañarme al 100%, o sea, para estar más enterado. Pero bueno, nosotros vamos a ajustar a los lineamientos, como supuestamente debemos andar la cabeza y debemos tener conocimiento. Pues he dicho que bueno, que está de quedar, o sea, tal y como acordemos el día de hoy, para mañana digo no, que no haya ningún desajuste, pues que quede claro todo eso. No sé, otro padrino de confirmación quiera externar algo. Hay como dice el doctor, pues para no andar con el contacto, ya como se tome el acuerdo para que salga más o menos bien. Me ha tocado verlo, se ve, pues me digo, es que no quedó, ay, empieza el jaloneo y no, vamos a hacerlo de manera ordenada. Pues ya estaba escuchando que mañana nosotros venimos aquí a las 8. Como dicen, o sea, los otros padrinos, si está, o sea, para dar una vez el desayuno, pues adelante. Si no está, ya nos vamos a recoger a la novia, ir a misa y después de la misa regresamos. Como más o menos pensando 8, 8 y media, pues alcanzamos a proceder de una vez. Y si se hace todo temprano, pues no va a haber ningún problema, y de ahí nos vamos a desayuno y a ver, así como dicen. Pero si no se llega a hacer lo que estamos pensando, pues regresamos y ya de aquí, ya nos vamos. Sí. ¿Algún otro detalle? Pero miren, yo un poquito metiendo pues a la cuestión del problema que ha habido a nivel mundial. Últimamente pues lo estamos enfocando como si no hubiera habido nada. Cajitas, ya ves, sepultado allá en la noche. Entonces no queremos que repunte. Sí se siguen dando casos, pero tampoco no es pues también para que nos vayamos a tener terror o pavor por eso. Creo que tenemos la fuerza suficiente para pues llevar a cabo este evento, y tengo entendido pues que las autoridades de aquel lugar, pues, lo que sucede es bajo su responsabilidad, son las responsabilidades de todos, y esperemos salir con autoridades. Y me dijeron, ¿sabe qué? Permiso, nosotros no estamos dando por escrito, no estamos ni la gente pues ellos hacen pues a su manera, uno les dice no lo hagan, por la seguridad de cada uno de la gente de la comunidad. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo, a
adentro. Lo único que sí le pedimos, de favor, pues, de que se abstengan de andar en la calle con la música, de todo lo que se prende, pues, para el cuidado de su piel, de su boca, pues ya todos ustedes saben lo que hay que hacer como reglamento, ya lo que es cuestión de nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo no lo hagan. El único detallito que le decía, lo del desayuno, pero pues igual no pasa nada, ¿no? Regresando, porque regresamos allá a las 1 o 2 de la tarde, se llegó a hacer el chocolate, porque ya son tradiciones, pues, son tradiciones. No sé si alguien... ¿Alguien de los presentes quiere hacer alguna... alguna observación? O... nada más para los que estamos aquí, solo para nuestras familias que se van a quedar en casa. Porque es mucho, muy importante que seamos conscientes del problema que estamos viviendo y que seamos responsables con nuestras cosas y que procuremos desde hoy, no es para que lo hagan, yo quiero que, los, que las botellas ni siquiera se destapen, ¿no? ¿Quién los va a tomar? Es sugerencia, si lo quieren hacer, hagan. Nosotros, cuando el hermano pasó a invitarnos, recibimos esto, tú ya cumpliste en invitarnos. Esto va a ser conciencia de cada quien que quiere ir porque va a ser bajo riesgo personal, para que no mañana haya pasado las familias, mira, pero si no nos hubiera llevado, no nos hubiéramos enfermado. O sea, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, nada más es sugerente que tratáramos de evitar muchas cosas sobre todo esto. Porque se queda meter una copita bien. Y que eso lo terminara muy rápido para pasarnos a informar a las familias que quedaron allá. Y que mañana no es, que mañana todo se va a comenzar la final. Nada más. Gracias.
Temprano, temprano, temprano.